Hola, mi nombre es Miguel Gordo y voy a hacer mi proyecto de certificación energética a través del C3X. Soy estudiante de ciclo formativo de grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica en los Salesianos de Carabanchel. Para empezar, nada más abrir el C3X, vamos a empezar rellenando estos datos. Lo primero que nos pide es el nombre del edificio. En este caso, yo lo voy a llamar Casa Pueblo, porque es la casa que he tomado, de la que he tomado los datos para hacer la certificación. La dirección no la pondré por mera seguridad. La provincia que vamos a escoger es Ávila, donde se encuentra mi pueblo, que es una localidad muy cerca al Barraco. Lo siguiente que nos pide el C3X es la referencia catastral. Para ello, lo que tenemos que hacer es entrar en la sede electrónica del catastro. Clicar en el mapa y aquí buscar nuestro inmueble. En este caso hemos dicho que hemos escogido una casa del barraco y vamos a coger una cualquiera, por ejemplo esta. Y aquí obtenemos la referencia catastral que meteremos en el C3X. Lo siguiente que nos exige el C3X es nombre o región social del cliente. En este caso, yo voy a poner a mi abuelo, que es el propietario de la casa, y la dirección, pues que sería la misma que la del inmueble. La omitimos. Seguimos completando datos. En este caso vamos a utilizar los mismos, aunque si su residencia habitual fuera otra, habría que rellenarlos con su residencia habitual. El teléfono le creamos aquí lo que fuera. Y aquí pues nos inventamos un correo electrónico. Lo siguiente que nos pide son nuestros datos. Entonces, aquí completamos con nuestros propios datos. Razón social, podríamos la empresa para la que trabajamos. En este caso, Salesianos Carabanchel. El CIF tendría que darnos la propia empresa. Y la dirección, pues es donde se encuentra ubicada la empresa. En este caso, en la Ronda Don Bosco, número 3, provincia de Madrid, localidad Madrid también, y código postal el que sea. Teléfono es nuestro propio, y el email uno nuestro, en este caso también me lo voy a inventar. Y lo siguiente que nos pide es la titulación. En este caso, aunque yo todavía no haya titulado y no tenga el título, estamos estudiando para ser técnico superior en eficiencia energética y energía solar. Con estos datos completaríamos los datos administrativos. Lo siguiente que tenemos que hacer sería darle aquí a datos generales para completar los datos del inmueble que vamos a certificar. El primer espacio a rellenar es la normativa vigente, es decir, la normativa bajo la que se construyó la casa. En este caso, la casa es bastante antigua y por lo tanto ponemos que es anterior. Fue construida cerca del 1927. Tipo de vivienda es una casa unifamiliar. Es decir, que a los lados sí que tiene casas, pero hacia arriba y hacia abajo es solo una casa.
Lo siguiente que nos pide el C3X para continuar con la certificación es la superficie útil habitable. Con las medidas hechas, hemos obtenido que nos da una superficie habitable de 79,24 metros cuadrados. La altura libre de la planta es de 2,5 metros y el número de plantas habitables es 2, porque la casa tiene dos pisos. La ventilación del inmueble es las renovaciones por hora que recomienda la ley y la norma, y es 0,63 renovaciones por hora. Y la demanda de ACS diaria, teniendo en cuenta los 24 litros al día que gasta o que consume una persona media en España, y teniendo en cuenta que es una casa pensada para cuatro personas, es de 96 litros al día. Lo siguiente que nos pide es la masa de las particiones internas. Es decir, si las paredes, bueno, los muros dentro del inmueble son ligeros, son más o menos medianos o son pesados. En este caso, son medios. Tras completar el paso de datos generales, pasamos a la siguiente pestaña de aquí, que es la envolvente térmica. Este es uno de los puntos claves de la certificación energética en el C3X. Nada más darle por defecto nos sale el marcado muro y de fachada. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner fachada principal. Y esta será la que tomaremos de referencia para entrar a donde está la entrada de la casa. Nos pide la superficie de esta fachada, donde tras varias mediciones hemos obtenido que la longitud es de 4 metros y la altura, al ser de dos plantas, es de 6,4 metros. Lo siguiente que nos pide es la orientación. En este caso está orientada al sur, pero más bien tirando hacia el oeste. Así que vamos a poner una orientación sureste. El patrón de sombra no vamos a completar porque en este caso no tiene objetos delante que le puedan afectar a la hora de tapar el sol. Y para terminar con la fachada, nos pregunta las propiedades térmicas. En este caso le vamos a poner unas propiedades térmicas estimadas, donde el muro es de una hoja y está fabricado de piedra. Evidentemente, al ser una casa antigua y tener el muro de piedra, no tiene aislamiento térmico. Para añadir esta parte, solamente hace falta darle a añadir. A continuación, para ir parte por parte, vamos a añadirle un hueco lucernario a esta fachada principal, que lo vamos a llamar ventana del salón. Completamos los datos que nos pide de las dimensiones de la ventana, que tiene una longitud de 1,13 metros, y una altura de 1,13 metros también, multiplicador por 1, porque solamente hay una ventana del salón. El porcentaje de marco es un 20%, que lo vamos a dejar así. La permeabilidad del hueco es poco estanco, porque son unas ventanas de aluminio con el hueco para la persiana, y las propiedades térmicas las vamos a dejar en estimado. Y añadimos el hueco. Lo siguiente que vamos a añadir es otro hueco. En este caso va a ser la puerta de entrada, que se encuentra también en la fachada principal. Pero para eso tenemos que cambiar las dimensiones. La altura es de 1,95 metros. La longitud es de 0,90 metros y la altura de 1,95 metros. Solamente hay una puerta de entrada y lo dejamos tal cual está. Al igual que las ventanas, es poco estanco, un material metálico sin ruptura de puente térmico, porque es una casa antigua, y el vidrio en este caso es simple. Y añadimos hueco. Para
seguir con la fachada principal, vamos a poner otro hueco, en este caso en la planta de arriba, que es la puerta de la habitación que lleva a la terraza, por lo tanto, vamos a llamar puerta de la terraza, que tiene una longitud de 0,78 metros, una altura de 2 metros, y el resto lo dejamos exactamente igual porque las características son las mismas que la de la puerta del salón. Y ya para terminar con la fachada principal, ponemos la ventana de la habitación de la planta de arriba, que tiene unas dimensiones de 1 metro de longitud y una altura de 1,2 metros. Y mantenemos exactamente igual que la puerta de la terraza. Ahora vamos a pasar a las siguientes, a los siguientes muros. En este caso vamos a poner los dos muros laterales, que son medianerías, es decir, están en contacto con otras casas. Primero vamos a coger la medianería de la derecha. Si entendemos derecha como según entramos por la puerta, en la pared que queda a nuestra derecha, que tiene una superficie, una longitud de 13 metros, ya que es todo el largo de la casa, y una altura de 6,4 metros, con una longitud de 13 metros. El tipo de muro es pesado, porque como ya hemos adelantado antes, está hecho de piedra. Y en este caso no tiene ningún hueco, así que añadimos. Lo siguiente que hay que poner es la otra medianería, que es exactamente igual que la otra, así que añadimos. Y ya, para terminar con las cuatro paredes de nuestra casa, vamos a añadir un último muro de fachada. En este caso es la fachada trasera, que da hacia la siguiente calle. Completamos los datos. Igual que en la fachada principal, una longitud de 4 metros y una altura de 6,4 metros. Orientación, si la otra era suroeste, esta es noreste. Y las propiedades térmicas ponemos estimadas, completando exactamente igual que en la fachada principal. Ahora vamos a pasar a los huecos de la fachada trasera. Lo primero que vamos a poner es la ventana de la cocina, que tiene una longitud de 0,8 metros y una altura de 1 metro. Solamente tiene una ventana, las características las dejamos igual y el vidrio simple. Y añadimos. La cocina además también tiene una puerta trasera que tiene unas medidas con una longitud de 0,8 metros y una altura de 1,62 metros. Y dejamos exactamente igual el resto. Además, justo encima de la cocina está la otra habitación, a la que hay que añadirle, lo cambiamos el nombre, ponemos ventana de la habitación 2 y añadimos las medidas, que tiene una longitud de 1,13 metros y una altura de 1,15 metros. Y el resto lo mantenemos exactamente igual que el resto. Corregimos un pequeño error, en este caso el vidrio aquí también es simple, y añadimos la modificación. Ahora toca añadir la cubierta, es decir, el techo. En nuestro caso está en contacto con el aire. La superficie ya la conocemos porque tiene una longitud de 13 metros como el resto de la casa y una anchura de 4 metros como ambas
ambas fachadas. Siguiente son las propiedades térmicas, que son estimadas, que tienen una cubierta plana y unidireccional. Y añadimos. Y para terminar, nos venimos a las instalaciones. En este caso tenemos un equipo mixto de calefacción y ACS, una caldera estándar, porque de gas natural. El edificio objeto, la superficie, aquí nos aparecen los datos y aquí nos sale un rendimiento estacionario y una potencia nominal derivados de, bueno, son unas mediciones que ha hecho el programa. En este caso coinciden porque al irnos en los datos térmicos de nuestra caldera, que es una Saunier Duval tema NOx 25, nos sale justo eso, una potencia nominal de 24,2 kilovatios en calefacción y una potencia útil máxima exactamente igual para el agua caliente sanitaria. Por lo tanto, lo vamos a dejar tal que así. Lo que sí vamos a cambiar es el aislamiento de la caldera, que es una buena caldera y está bien mantenida y instalada, y añadimos. Ahora toca añadir las contribuciones energéticas, es decir, en qué vamos a gastar la electricidad. En este caso, como no tenemos fuentes de energía renovable, no podemos añadir nada. Una vez completado todo esto, vemos cuál es la calificación de nuestro proyecto. Nos ha salido una E, es decir, no es una casa muy eficiente, pero podría ser bastante peor. Y para intentar mejorarlo, vamos a darle aquí, a las medidas de mejora. En este caso, vamos a llamarlo mejora primera, porque es la primera vez que hacemos una certificación energética para esta casa, y vamos a ver qué nos recomienda. Lo primero que nos recomienda es mejorar el aislamiento térmico. Hay diferentes formas. En este caso, o sea, podemos bien por la fachada mejorarlo por el exterior, mejorarlo a través de una cámara de aire o por el interior, o mejorar el aislamiento térmico de la cubierta. Según vamos cargando medidas, nuestra calificación va mejorando. Es decir, si antes era una E, al mejorar el aislamiento térmico por el exterior, nos sube hasta una D. Si ahora añadimos también el aislamiento térmico en cubierta, ha bajado hasta una C. Es decir, por la cubierta se nos escapaba un montón de temperatura y mejorar su aislamiento nos va a hacer ahorrar en calefacción y por lo tanto en quema de gas. También podemos mejorar los huecos. Es muy importante sustituir las ventanas porque se nos escapa todo el aire. Con esto llegamos hasta una B, es decir, una calificación más que decente. Incluso si tenemos el dinero para hacerlo, podemos añadir instalaciones fotovoltaicas, energía solar térmica para ACS o para calefacción. Es decir, no gastar combustible y hacer una inversión inicial muy importante para luego ahorrar tanto en gasto energético como en emisiones para el medio ambiente. En este caso vamos a elegir hacer vamos a aportar el ACS a través de biomasa, que es una medida asequible y que podría funcionar, y bajamos hasta una calificación de una A. Con esto nuestra casa sería de lo más eficiente, ahorraríamos bastante en calefacción, pero la inversión económica para incluir estas mejoras sería bastante alta. Entonces hay que sopesar si la inversión económica luego va a parecer recuperada, si nos interesa hacerla por diferentes motivos, por todo el tiempo que conlleva hacerlas, etc. Bueno, espero que os haya gustado. Esta ha sido mi certificación energética y nos vemos en otra. Adiós.